Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle, con el patrocinio de la Alcaldía Municipal de Ayumbo y Calzado Rómulo. La comunidad denuncia que mientras en algunas comunas de Cali existe escasez de agua, en otras se desperdicia el preciado líquido por falta de agilidad en los trabajos de algunos contratistas de Encali. Veamos. ¿Cuál es su nombre? Fernando Bolaños. Hablemos del inconveniente que tiene usted en este sector de Santiago de Cali. Es que nos afecta la entrada a la casa. Y ya lleva mucho tiempo esperando que lo arreglen totalmente. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Ya 20 días más o menos que comenzaron a arreglarlo y hasta ahora no han terminado. ¿Tiene conocimiento de las personas que iban a hacer este arreglo? No, personas, no, uno no las conoce, son contratistas, pues, parecen contratistas. Sí. Contratistas de Encali. ¿Cuánto tiempo permaneció este sector botando agua? Ese duró como unos dos o tres meses. De 2 a 3 meses antes de que vinieran a arreglarlo. Es muy triste porque hay gente en la comuna 18 y en la comuna 1 que están sin el preciado líquido, ¿no? Sí, claro, esto nos y aumenta los gastos del agua. ¿Usted qué petición le haría al gerente y a los miembros de empresas municipales? Que por favor nos manden lo más pronto posible a arreglar este problema porque aquí hay mucho niño y se pueden caer en ese hueco. ¿El contratista o los contratistas que hicieron este trabajo le dijeron a ustedes en cuánto tiempo iban a arreglar la obra? En 4 días. ¿Cuánto tiempo llevó? Llevamos más de 20 días. Y no es solamente este sector, estamos en... Recuérdeme la dirección. Este es carrera primera E con 57 y 58. Pero el barrio tiene inconveniente, no solamente ustedes, aquí no, casi sí, prácticamente todo el barrio. En las cuadras hay daños. Que esto lo ocasionó fue un carro de la basura que subía aquí al andén. Entonces, petición concreta para los señores de empresas municipales de Cali, ¿cuál sería? Que vengan lo más pronto posible a arreglar este problema. Sería lo más adecuado ahora. Buenas tardes, mi nombre es Novar. Ya, hemos tenido la oportunidad de recorrer este barrio y desafortunadamente en varios sectores del barrio encontramos el mismo daño. ¿Qué es lo que está pasando en el barrio? Pues de que... Más de 8 días tenemos el problema de que por esa tubería está rota. Toda la comunidad ha estado llamando y al parecer pues en Cali que pues son los que dicen que están poniendo multas y todo por lo que estamos utilizando mal el agua y por lo visto pues ellos deben poner el ejemplo y no parece porque lleva tiempo botando agua a eso y nadie hace nada al respecto. Ya. Pero... O sea, mirar la forma de estos problemas, solucionarlo rápido, porque es un atentado con, mejor dicho, como está el agua ahorita, para botarla en esa forma, ¿no? Y desafortunadamente vienen a hacer el arreglo, pero les dejan todo esto totalmente destruida la vía. Sí, así como lo es, así lo dejaron. ¿Y cuánto tiempo llevan con este trabajo por acá? Como 8 o 15 días, más o menos. Ustedes a las empresas municipales, concretamente al gerente de empresas municipales, ¿qué petición le harían? La petición es que estén más atentos y sean más eficaces con este tipo de daños, porque es que el agua no está para botarla así. El agua está acabando, y es la verdad, el agua está acabando y no está para botarla así. Es un pecado botar el agua así. Y una tristeza que mientras las comunas 1 y 18 no tienen agua, acá... Qué tristeza, la gente muriendo, de gente que no tiene agua. Y aquí botándose toda una semana botándose. Y este no es el único, en varias partes está así. Puede dar la vuelta por todo el barrio y en varias partes está así. Continuamos con otro de los habitantes del barrio Brises de los Andes. ¿Su nombre, señora? Carmen Zaparra. Doña Carmenza, ¿cuánto tiempo afecta a ustedes por este inconveniente? 8 días y que en los barrios no hay agua y que van a racionar el agua. ¿Cómo es posible que 8 días y vienen y miran y vuelven y salen y se van y no hacen nada? Y aquí toda la gente que si encuentran lavando un carro, que lo multan, pero si dejan botar el agua para salir en el recibo y cobrar. Eso no hay derecho de que se dañen las cosas y a ustedes les pagan para que trabajen y andan es para arriba y para abajo apenas sobándose el jopo en los carros. ¿Tenía conocimiento usted que estos trabajos no lo hacen directamente los empleados de empresas municipales sino subcontratistas? Así sea, subcontratista o sea el que mande, ahí tiene que haber un supervisor que supervise el contratista. Lo mismo los aseos. Aquí vienen unos y no hacen aseo y le están pagando. ¿Y sabe qué hacen? Dejan toda la basura regada y nadie viene a mirar. Y todo lo cobran en el recibo. Entonces, como no hay derecho de que también se bote el agua y los barrios que están sin agua estén afectados por eso.
¿Cuánto tiempo llevan ustedes con este barrio así prácticamente semidestruido, todo el paso del peatón? 8 días. ¿Qué le pediría usted al gerente de empresas municipales de Encali? ¿Qué le puedo pedir al gerente de empresas municipales? ¡Qué ejemplo! Que ponga más cuidado, que le ponga cuidado a los empleados, que si no tiene tiempo él, que mande, que por eso les están pagando y por eso cobran el recibo. Ahora van a cobrar esa agua que se votó, porque los más bobos somos los del pueblo. Y siempre cobran lo que no hemos gastado. Cuando no es que le suben a los recibos, es que nos cobran lo que otro bota. ¿No hay peligro aquí que tenga un niño estos, un accidente por estos huecos que dejaron abiertos? Claro, en esos huecos se pueden un niño ir y nada, si uno cuenta, se puede matar. Sí, señor. Ahora demoran años en venir a tapar esos huecos, porque así es la vida. Destapan, pero no vuelven. Celeridad entonces para que vengan y reparen y de una vez dejen tapados estos huecos. Sí, señor. Que vengan y cumplan con su deber. Y vienen los recibos carísimos. Otra cosa, que tapen a ligero, porque ahorita se queda todo el tiempo destapados huecos y ahí el mosquero y los niños, ¿qué? ¿Y la gente que pasa qué? Pues vemos como en Cali, en la sesión de acueducto, se generan un mundo de contratos, ¿sí? Nefastos, de pronto pagando favores políticos, porque este año sabemos que es político, ¿sí? Y a los trabajadores que estamos para atender estas actividades, no se nos suministra material, ni la reposición de equipos, ni la herramienta. Ejemplo, aquí podemos observar que tenemos órdenes de trabajo para reparación de ciertos vehículos, ¿sí? Y la administración nunca le da salida oportuna. Tenemos solicitudes de compañeros donde nos están argumentando todos los vehículos que están malos, ¿sí? Desde el 26 de junio, con placas retroexcavadoras, los mantenimiento oportuno de los compresores, intentamos tener que eco por parte de la administración y se cierran las puertas para esta atención. Nos toca que hacer un derecho de petición donde la administración se burla de la clase trabajadora, ¿sí? Sin contestar los derechos de petición, y nos obligan a generar tutelas, como podemos ver aquí, ¿sí? Donde el juez automáticamente le da una orden a esta administración que tienen que contestar el documento. Y lo peor, que contestan unas respuestas por contestarlas, porque no es porque les nazca. Esta administración viene solo es a improvisar aquí. Podemos observar que los mismos jefes han hecho la solicitud y prendiéndole alarmas a la administración, como podemos ver este oficio, que no tenemos material, que no tenemos insumos, ¿sí? Y le están argumentando todo lo grave que afecta al patrimonio público, los mismos jefes de nosotros, pero no hay eco en la administración. Le han hecho un documento aquí a la gerencia de acueducto para hacer una reposición de unos vehículos que cumplen más de 10 y 15 años, ¿sí? ¿Es un daño muy grave, don José Luis? Sí, pues hay daños que en este momento podemos observar una volqueta que está en Bodega Navarro, ¿sí? Que por 200 mil pesos era el arranque, ¿sí? Y el hecho de tener un carro parado, ¿sí? No podemos cumplir las funciones y son dos personas como mínimo en la volqueta, ¿sí? Afectando toda esta imagen de Encali. Don José Luis, sobre el tema que hemos venido planteando en este barrio, hemos tenido la oportunidad de recorrerlo con usted. Usted conoce bien del tema. ¿No están bien hechos los trabajos? Para mí no, porque miremos cuánto tiempo llevan estas excavaciones abiertas perjudicando a la comunidad, ¿sí? Cuando lavan, ejemplo, podemos ver ahí el asfalto, como este daño ha ocasionado el daño en el asfalto, ¿sí? Y perjudicándoles el ingreso. ¿Qué sucede? Que aquí podemos observar que se cambió fue un tramo de la tubería, ¿sí? Esto aquí, esto tiene un ducto, ¿sí? Por donde van las mangueras. ¿Qué era lo lógico? Descúbramela al otro lado y cámbienla lo más pronto, lo máximo que puedan, para no volver a los 6, 1 año, 2 años, volver a hacer esta excavación, porque este pedazo de manguera, como lo podemos ver, ya aquí se ve el agotamiento de ella, porque ella tiene 12 años más o menos de vida. Don
Don José Luis, tuvimos la oportunidad en uno de estos trabajos de observar que utilizaban material de segunda, pero al dueño de la propiedad no le dicen si es de segunda o primera y uno no sabe cómo se lo van a cobrar. Aquí viene algo preocupante. En Cali está obligada a atender los daños, pero yo creo que es el usuario el que paga. Lo más lógico es que le digan al usuario, vean, tiene usted este daño, porque a los dos meses le va a llegar el cobro al usuario, ¿sí? NR, y él le estamos metiendo la mano al bolsillo. El velódromo Alcides Nieto Patiño abre de nuevo sus puertas a los más grandes pisteros del planeta. Del 30 de octubre al 1 de noviembre, Copa Mundo de Ciclismo de Pista en Cali. Un acontecimiento único que usted y su familia no se pueden perder. En Magazine del Valle continuamos en la divulgación de la actividad de la Unión Sindical de en Cali. Sindicato que viene muy preocupado por el tema del medio ambiente, caso concreto del agua. Y se ha unido, ha hecho una unión, una alianza con varios miembros de otros sindicatos que también están preocupados por este tema. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? José Tomás Cifuentes. Don José Tomás, ¿a qué organización sindical pertenece? Primero, yo soy trabajador de Encal y pertenezco a la organización sindical Sintrauce, pero además soy también miembro representante de la Asociación de Acueductos de la Era, Acuacali, donde varios corregimientos como Los Andes, Pichindé, Leonera, Felidia, El Saladito y todas sus veredas, nos hemos asociado en defensa de la cuenca del río Cali, que abastece un sector grande de la ciudad de Cali, en apoyo, ¿sí?, en apoyo tanto a empresas municipales de Cali como a la organización sindical UCE, en defensa del problema hoy en día mundial que es el agua. Otro miembro de otro sindicato, su nombre y bienvenido. Muchas gracias, Jorge Luis Amaya. Soy miembro de la Asociación de Organizaciones Comunitarias Prestadoras de Servicios Públicos de Agua y Saneamiento, Acuacol, y somos 40 acueductos comunitarios asociados en centro y sur de centro y norte del Cauca y sur y centro del Valle del Cauca. Bueno, para destacar la preocupación que tiene que ser, no solamente, yo lo decía fuera de micrófono, no solamente de las organizaciones sindicales, tampoco de Colombia, sino a nivel mundial. Tenemos que preocuparnos por la siembra masiva de árboles para la protección de las cuencas hidrográficas. ¿Cuándo nace esa preocupación por parte de ustedes del tema ambiental? A ver, la preocupación nace, digamos, desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos visto cómo el cambio climático a nivel mundial ha afectado, digamos, casi que a todas las ciudades del mundo, y en el peor de los casos es que a Cali, esta vez concretamente, le ha tocado vivir uno de los intensos veranos que a través de toda la historia, teniendo en cuenta de que Cali especialmente creció en cemento, si se quiere decir así, en mucha tecnología, en otro tipo de situaciones, y en última, digamos, no se le dio la importancia en la planeación, en lo que tiene que ver en el abastecimiento del agua. Y todos sabemos que el abastecimiento del agua pues viene de las cabeceras, ¿sí?, sus corregimientos, en las montañas, en los mismos farallones, en el caso de la cuenca del río Cali. No se preocupó, digamos, en pensar en cómo conservar esa parte hídrica, y hoy está viviendo las consecuencias de eso, y es que el verano siempre ha habido, lo hay y lo habrá, y cada día más fuertes, pero si nosotros tenemos una buena conservación de las cuencas, pues por lo menos vamos a tener, digamos, abastecimiento, así sea mínimo, de líquido vital. Hoy no está sucediendo eso, y ese es el llamado a la sensibilización de toda la comunidad, tanto de la parte urbana como de la parte rural, para que nos metamos en el cuento de la defensa del agua, que haya una política de parte de las administraciones y de parte de todos, lo uno, en la parte de lo que es el buen uso racional del agua, pero también una política de inversión en la recuperación de las cuencas. ¿Cómo se viene manejando el tema de los acueductos rurales? Bueno, nosotros a través de Coacol tenemos una estrategia de fortalecimiento de capacidades de las organizaciones desde nivel ambiental, técnico, administrativo y social. Y digamos que si alguien ha sufrido las consecuencias del cambio climático, y específicamente ahora el fenómeno del Niño, son los acueductos comunitarios, porque somos los que estamos, digamos, cuenca arriba o cuenca media. Y lo que tenemos haciendo en este momento es buscando alternativas de acompañamiento de las instituciones del sector de agua y saneamiento, no solamente municipal ni departamental, sino a nivel nacional, que acompañen esa gestión, porque desde hace mucho tiempo venimos denunciando el tema de cómo cada día más las cuencas se van agotando, específicamente en el tema de Cali, la cuenca Meléndez, la cuenca Río Cali, la cuenca Lili, el mismo río Cañaveralejo. Entonces, todas estas situaciones han hecho que
No son nuevas realmente. Esto no es algo que pase como lo quieran algunos ver, que es por el fenómeno del Niño, el intenso calor. No, esto es una situación que viene desde hace muchos años y que tiende a empeorar si no se toman alternativas y medidas que en ese momento mitiguen esos factores de cambio climático y de fenómeno del Niño. Ustedes que están bien cerca a lo que tiene que ver el nacimiento de los diferentes ríos, ¿sí se está haciendo algo por parte del Estado? No, ¿protegerlos? Realmente no. Realmente lo que uno observa es que las zonas están siendo invadidas, los predios de la normatividad menciona que en la cuenca, en las riberas de los ríos, a 30 metros a la redonda no debe haber ninguna actividad diferente a la ecológica, y uno encuentra que eso no se cumple, que hay todo tema de invasiones de construcción, ganadería, cultivos, etcétera, etcétera. Uno no nota medidas, tampoco nota que se cumplan, por ejemplo, la compra de predios estratégicos para conservación del recurso hídrico. Y en general lo que uno nota es que cada día más se le gana más espacio a los ríos y los ríos quedan, digamos, sin ninguna protección. ¿Cuántos acueductos comunitarios existen en nuestro municipio? En este momento en Santiago de Cali hay aproximadamente 80 acueductos comunitarios, en el Valle del Cauca cerca de 1.200 y a nivel de Colombia son casi 16.000 acueductos que abastecen más o menos a 12 millones de colombianos y de colombianas. Ya tiene el conocimiento pleno de la problemática y lo que se nos avecina a futuro. Y ya lo estamos viviendo en carne propia, constantemente cortes de agua, porque desafortunadamente no hay, como dice la canción, no hay cama para tanta gente en el caso concreto del agua. Pero ya ustedes están tomando unas medidas, contémosle a los televidentes las medidas que han tomado desde tanto la Unión Sindical de Cali como los diferentes sindicatos. Sí, bueno, el llamado es, digamos, a que no solamente sea de parte de la institución Sintrauce o de las diferentes instituciones comunitarias en las asociaciones que tenemos. El llamado es a toda la ciudad, y también a la clase dirigente para que de alguna manera se comprometan en que hagamos un pacto social por el agua, a todas las comunidades, a las juntas de acción comunal, a las universidades, al sector privado, a que este es un tema ya de sobrevivencia. Hemos dicho que aquí en Cali existen grandes megaobras en cuestiones de cemento. Mire, por ejemplo, cómo hoy en Cali se piensan abrir más de 8 centros comerciales nuevos. La pregunta es, ¿qué pasará cuando el agua se escasee? ¿Qué pasará con los centros comerciales? ¿Qué pasará con el mío? ¿Qué pasará con toda esa ciudad que está creciendo y que no tiene agua? Entonces, el llamado es a que respaldemos, a que todos nos unamos en un gran pacto social por el agua, que en pocos días estaremos haciendo un acto para que nos apoyen y entremos desde la comunidad en general hasta todas las instituciones para que se hagan las inversiones también y se mire mucho más allá, que no es el tema solamente de abrir la llave y esperar que le llegue el agua, sino que hay que lucharla y que hay que volver a recuperar las cuencas donde nacen los ríos. No ganamos nada con buscar nuevas fuentes, nuevos ríos, si igual vamos a descuidarlos y los vamos a depredar. Yo pienso que hay que cuidar lo que se tiene y todavía estamos a tiempo para hacerlo. Amables televidentes, la invitación está extendida también para ustedes, para que el 8 de octubre se hagan presente en el Centro Administrativo Municipal. Aporten también un granito de arena, hay que cuidar las laderas de los ríos, hay que cuidar las cuencas hidrográficas, o sea que el 8 de octubre lo esperamos en el Centro Administrativo Municipal CAM. Con el acompañamiento de la Oficina de Desarrollo Económico, se han implementado diversos programas tendientes a disminuir los índices de desempleo en el municipio. Con la realización de la Feria del Empleo, la Práctica y el Emprendimiento, se logró vincular a 1.618 personas a empleos formales y se gestionaron 406 prácticas laborales. Por medio del Programa Nacional 40.000 Primeros Empleos, se logró conseguir 500 vacantes para jóvenes entre los 18 y 28 años que no tuvieran experiencia laboral. Un programa maravilloso que nos va a permitir ofrecerle oportunidades a miles, millones de jóvenes en el país. Con una inversión de 1.805 millones de pesos para unidades productivas, se benefició a 1.421 personas con el objetivo de posicionar y fortalecer a empresarios textiles y talleres de confección. A Jumbo le estamos cumpliendo. Con la firme intención de impulsar la generación de empleo a través de los pequeños y medianos empresarios del departamento, la candidata a la gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro, visitó Andalucía y las microempresas dedicadas a la producción de la emblemática gelatina Valle Caucana.
hay otros pequeños empresarios que apenas están empezando y eso es lo que necesitamos, el apoyo económico para mostrar nuestra insignia y nuestra gelatina en todos lugares. La gelatina es la gestora del empleo aquí en Andalucía. Dilen Francisca Toro confirmó que a través del Banco Social del Valle respaldará las iniciativas de emprendimiento de los microempresarios del departamento. Fortalecimiento microempresarial, esta es una microempresa la cual quiere fortalecerse, quiere ampliarse, quiere generar más empleo, y ahí estaremos nosotros apoyándolos desde el Banco Social del Valle, que es que nos va a dar la posibilidad de hacerle los créditos para que ustedes puedan ampliar su negocio y puedan generar más empleos. Los microempresarios creen en las posibilidades para mejorar su calidad de vida a través de las propuestas de emprendimiento y desarrollo de la candidata a la gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro. La doctora Dilian Francisca ha mostrado y nos ha enseñado que va a apoyarnos como empleados y como empresarios, ya que es una mujer emprendedora, una mujer segura, y que nos seguramente nos va a sacar a nuestro valle adelante. La candidata a la gobernación del Valle también realizó varios conversatorios sociales en el municipio de Andalucía, donde expuso su programa de gobierno. Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Piensa verde, piensa en Cali. Este 25 de octubre, vota por Reinhard Montoya. Primero, escoge el tarjetón para el Consejo de Cali. Segundo, busca el logo del partido Alianza Verde y márcalo con una X. Tercero, busca el número 16 y márcalo con una X. Voy a concejal, verde 16, voy a concejal. Si quieres que el Valle no siga al revés, conciencia por Cristian Garcés. No, tu voto es por Cristian. Si quieres justicia con Cristian, castigo al corrupto con Cristian, porque los honestos somos más. Salvemos al Valle. Cristian Gobernador. El candidato a la alcaldía de Cali por Alianza Verde, Michel Maya, nos da a conocer su propuesta sobre la problemática del agua para Santiago de Cali. Bueno, un gusto estar aquí de nuevo en Magazine del Valle. Yo creo que lo primero que hay que entender es que Cali necesita con urgencia un alcalde que garantice el agua para los próximos 50 años, sin duda alguna. No es solamente solucionar el tema de la Comuna 18, que es urgente, no solamente solucionar el problema de la Comuna 20, que es imperioso, no solamente solucionar el problema de la Comuna 1, donde están llevando hoy carrotanques para poder surtir de agua a la comuna, o a sectores como Bataclán o Altos de Menga, es garantizarle el agua a Cali para los próximos 50 años. La salida es concreta, existe hace rato, en Cali pagó sus estudios hace rato y están allá archivados, es traer el agua de la Salvajina, es traer aguas arriba, un agua de mayor calidad, traerla por gravedad con una planta de tratamiento un poquito más alta y con esta agua garantizarle el agua a Cali por los próximos 50 años. En lo inmediato, en lo urgente, hay tres medidas. Bombear el agua para poder garantizar el suministro a la Comuna 18, a la 1, a la 20. Garantizar unos reservorios en las partes altas para que en los momentos de crisis haya agua. Y garantizar desviar el río Felidia para que vuelva a surtir el río Cali y de esta forma podamos surtir el agua en la zona de ladera de Santiago de Cali. Como esta, algunas propuestas también claras por parte suya para la alcaldía de Santiago de Cali. El tema de la movilidad, ¿usted qué piensa con respecto al tema del ferrocarril? Porque está subutilizado. Bueno, lo primero que hay que decir es que la movilidad arranca por el peatón. Antes de montarnos en un bus, en un carro o en un tren, caminamos. En Cali no hay por dónde caminar, se necesitan andenes. Hay que invertir más de 10 mil millones de pesos anuales en andenes para recuperar el espacio público y garantizarle a los niños, a los adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad que puedan andar por la ciudad. Segundo, biciinfraestructura. Se necesita ciclocarriles para las más de 260 mil personas que diariamente se mueven en bicicleta. Y tercero, transporte público. Hay que integrar el sistema de transporte masivo mío con las gualas, con el transporte colectivo tradicional, una unidad tarifaria, garantizar el 100% de la infraestructura. Esto demanda 2 billones de pesos. Esto es posible, esto se puede hacer en menos de 2 años con voluntad y decisión política. Con esto esperamos solucionar el problema de la movilidad, que hoy es un dolor de cabeza que le roba 3 meses al año a los caleños y las caleñas por el mal servicio. ¿En su programa de gobierno no está el tren ligero?
tren ligero es importante, pero debemos dejarlo listo. Nosotros esperamos dejar a Cali con la organización necesaria para poder tener un tren de cercanías y dejar los estudios para que Cali en 12 años tenga un metro elevado. Hay cosas inmediatas que no vamos a alcanzar a hacer. Si yo dijera ya, vamos a tener un tren ligero ya, no es cierto. No alcanzamos a hacerlo con la crisis financiera que tenemos en el municipio, donde necesitamos terminar el MIO, integrar las gualas, garantizar el agua en las comunas, garantizar la seguridad, garantizar que se termine la obra de la autopista Simón Bolívar con el canal CBC Sur para desembotellar el sur de la ciudad, garantizar la terminación de la autopista Sur con la carrera 100 para desembotellar el sur de la ciudad, garantizar las obras necesarias para que el oriente de Cali no siga embotellado, garantizar el paso a desnivel de la 66 con 13, garantizar el puente de Chipichape que no se ha hecho, la glorieta de la tercera. Por lo tanto, tenemos que escoger si nos seguimos metiendo en obras que no terminamos o terminamos las que ya comenzamos para garantizar que Cali se mueva adecuadamente. El candidato a la alcaldía municipal de Santiago de Cali por el Partido Conservador, Carlos José Holguín, nos informa sobre el avance de su campaña en busca de este objetivo. Bueno, muy complacido de estar en Magazín del Valle, pues bien, muy contento. Estamos asistiendo a todos los debates, foros que hay en torno de los temas de Cali. Yo he dicho que llegó la hora de las soluciones a los problemas de la ciudad y por eso cada que hay un escenario, y prácticamente lo ha habido casi que todos los días, de poderle exponer a los caleños y las caleñas cuáles son los planteamientos que estamos haciendo para resolver los problemas de la ciudad, pues vemos que recogemos más adeptos, más apoyos, más comentarios favorables a nuestra propuesta, de modo que estamos trabajando intensamente. Para la comunidad ha sido como un termómetro. Y siempre se habla de dos hombres que saben a destacarse, Carlos Holguín y Michel Maya. Sí, ese es el del común decir de propios extraños, inclusive hasta personas que están en otras campañas, pues han tenido la gallardía de reconocer que el mejor programa, la mejor propuesta, las soluciones para Cali las tiene Carlos José Holguín. De modo que me parece que es algo muy motivante, yo espero que esas personas también reflexionen, porque en esto no es simplemente reconocer dónde está el mejor programa, sino apoyarlo, jugársela fuertemente. Si Cali, en lo que resta de esta campaña, un mes exactamente, se la juega por las soluciones para Cali, quieren tener un alcalde que le dé soluciones a los problemas, un alcalde que se comprometa con soluciones claras como el acueducto del sur, 40.000 soluciones de vivienda para los caleños, construcciones de infraestructura vial que solucionen los problemas de embotellamiento, de obras, trabajo con los jóvenes en alto riesgo, 150.000 millones de pesos vamos a invertir en ayudar a construir proyectos de vida a los jóvenes para que no sigan siendo atrapados o reclutados por el crimen organizado. Si eso quiere la ciudad, pues debe apoyarse el candidato de las soluciones, que es Carlos José Holguín, y yo estoy seguro que eso es lo que va a ser determinante el próximo 25 de octubre. Le voy a trasladar una pregunta que me hicieron unos amigos antes de venir a esta entrevista. Ve, y ese Carlos José Holguín, ¿qué va a hacer por la movilidad de Cali? ¿Y qué ha pasado que no utilizan algo que está subutilizado como es el ferrocarril? Bueno, efectivamente, el tema de movilidad es un tema complejo, pero yo he dicho tres cosas fundamentalmente. La primera, vamos a integrar de manera coordinada, planificada, diferentes modos de transporte que la ciudad necesite, requiere y que utiliza diariamente, como son las gualas, como son buses tradicionales en algunos sectores de la ciudad, donde esa es la única forma que tiene la gente de movilizarse, inclusive el mototaxismo en algunos sectores, de manera coordinada y planificada para que ellos se vuelvan alimentadores del sistema de transporte masivo, con un gran beneficio, tarifa única. La persona solamente paga una sola tarifa y puede utilizar diferentes modos de transporte, inclusive la bicicleta. Vamos a tener en las estaciones del MIO dispensarios de bicicletas públicas para que la gente pueda terminar su trayecto en bicicleta. Y lo tercero, muy importante, vamos a subsidiar la operación del sistema de transporte masivo y vamos a subsidiar al usuario. Vamos a pagar el 50% de la tarifa de los estudiantes, del adulto mayor y de la persona en situación de discapacidad. Y por supuesto, dentro de toda una planificación mucho más amplia de movilidad de la ciudad, vamos a hacer que también el corredor verde, el ferrocarril que existe allí, también contribuya a resolver los problemas de movilidad de la ciudad. Yo he dicho que allí hay que hacer una especie de metro en altura que permita una comunicación rápida norte-sur de la ciudad, pero por supuesto también integrado con el sistema de transporte masivo. ¿En su programa de gobierno qué tiene contemplado con respecto a los comerciantes?
Los comerciantes informales van a ser apoyados en nuestra administración. Yo he dicho, Cali tiene el 43% es trabajo informal, muchos de ellos comerciantes, algunos inclusive en el espacio público. Más que ver eso como un problema, hay que verlo como una realidad social que sí requiere ser reglamentada, regulada, establecer unas reglas de juego claras para que estas personas puedan realizar sus labores en mejores condiciones, impacte menos la movilidad peatonal de la ciudad, impacte menos el medio ambiente, tengan un permiso que les permita trabajar tranquilos durante el año y, por supuesto, le reconozcan, como son personas que están beneficiando de la utilización del espacio público, le reconozcan de ese beneficio económico que están teniendo, le reconozcan al municipio el pago de una tarifa o un canon anualmente. La candidata a la alcaldía de Cali, María Isabel Urrutia, considera que podría dar una sorpresa con el voto de opinión este 25 de octubre. Mire, obviamente yo en las pasadas elecciones tuve más de 90.000 votos, que se puede decir que fue un voto de opinión, fue un voto donde la gente creyó en la propuesta que le hicimos de cómo queríamos dirigir el municipio de Santiago de Cali. Hoy seguimos insistiendo en lo mismo, seguimos mostrándole a los caleños que somos capaces de hacer la cosa, y libre de eso, más allá es la justicia social que debe existir, y por lo justo estamos haciendo temas como lo de las mega obras, estamos diciéndole a los muchachos tengan oportunidades para estudiar con 5.000 becas anuales, estamos haciendo las oportunidades para los sectores étnicos. Entonces tenemos lo del predial y complementario, le estamos diciendo a los motociclistas que ya basta, que no los sigan tratando como delincuentes y la policía los siga correteando. Entonces estamos armando una propuesta muy justa para los caleños. ¿Es falso o es verdadero que algunos de los caciques de la política municipal y gallegocana han querido llevarse los tickets, que usted diga no voy más en esta candidatura y se sumen a esas campañas? Sí, me han propuesto y todo, pero yo pienso que el derecho constitucional a elegir y ser elegido no es para negociarlo. No tengo ni el hábito ni la costumbre de poner a sonar mi nombre para negociar un puesto, ¿no? Las veces que he aspirado y he estado en temas de elección popular, he ido hasta el final, he trabajado por los ideales y no me vendo, ni compro ni me vendo. Yo la escuché en una entrevista donde manifestaba usted que yo soy deportista y a nosotros cuando las cosas nos colocan difíciles, para nosotros es el doble de esfuerzo. Sí, mire, por ejemplo, a mí no me preocupa el tema de que los encuestadores no me dejen subir del cuarto puesto y a veces me bajan, me suben, y quisieran desilusionarme para que renuncie. No renuncio, no voy a renunciar y voy hasta el final porque tengo una convicción en mi vida y es el espíritu de competencia, es trabajar cada día más duro. Si en una competencia me va mal, trabajo más duro para ganar. Entonces, a medida de que me vaya yendo mal en una encuesta, trabajo más duro. En este momento ya me he caminado más de medio Cali y aspiro, antes de que terminen las elecciones, caminarme dos veces Cali, y habrán personas que van a entender que sí queremos a Cali, que queremos trabajar por los caleños y entregándole puerta a puerta y mano a mano nuestra propuesta de gobierno, y sin interesarnos que las encuestas digan lo que digan. La encuesta es como cuando me subí el 20 de septiembre a la tarima en Australia y gané la primera medalla de oro para Colombia. La descartaron a usted por su edad, ¿no? Obviamente me descartaban porque no era posible que una persona lesionada, vieja, pudiera ser medallista olímpica. Acá es al contrario, soy una mujer joven, conocedora, honrada, justa, y que conozco la problemática del municipio de Santiago de Cali, y que no me alío con los políticos malos, sino que me alío con
los ciudadanos con el pueblo, y yo pienso que aquí el que va a ganar es el pueblo, no va a ganar Marisabel Urrutia, sino el pueblo, porque vamos a tener la opción de hacer la ejecución del presupuesto participativo, donde vamos a participar las organizaciones sociales, las juntas de acción comunal, la JAL, los profesionales organizados que estén en cada una de las comunas. Entonces, votando por Marisabel Urrutia, gana Cali y ganamos los caleños. Con el acompañamiento de la Oficina de Desarrollo Económico, se han implementado diversos programas tendientes a disminuir los índices de desempleo en el municipio. Con la realización de la Feria del Empleo, la Práctica y el Emprendimiento, se logró vincular a 1.618 personas a empleos formales y se gestionaron 406 prácticas laborales. Por medio del Programa Nacional 40.000 Primeros Empleos, se logró conseguir 500 vacantes para jóvenes entre los 18 y 28 años que no tuvieran experiencia laboral. Un programa maravilloso que nos va a permitir ofrecerle oportunidades a miles, millones de jóvenes en el país. Con una inversión de 1.805 millones de pesos para unidades productivas, se benefició a 1.421 personas con el objetivo de posicionar y fortalecer a empresarios textiles y talleres de confección. A Jumbo le estamos cumpliendo. Un régimen especial para MIPYMES, la reactivación del sector turístico en el departamento, la activación del tren de carga y la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico fueron algunas de las peticiones que el Grupo Multisectorial de Cali le hizo a la candidata Dilian Francisca Toro. Quedamos que podemos estructurar ya un tema de proyectos puntuales, salió otro proyecto hasta del sector energético también, temas de zona franca, temas de Buenaventura, temas del contrato plan que no se alcanzaron a desarrollar en esta administración. Los empresarios coincidieron con la candidata en que se debe recuperar el liderazgo del Valle del Cauca. Muy importante conocer la apuesta que tiene la doctora Dilian Francisca para la gobernación del Valle del Cauca, obviamente siempre en pro de los empresarios y en pro de rescatar pues obviamente toda la sinergia y todo lo que se viene presentando alrededor de la región del Valle del Cauca. La Asociación de Tenderos también presentó a la candidata una propuesta para hacer una red comercial de mercadeo. El consumidor, el tendero y el productor, en este caso proveedores, se puedan integrar de tal manera que genere competitividad, que genere para el consumidor ahorro. A su vez, Dilian Francisca Toro les manifestó que de llegar a la gobernación deberán trabajar unidos para materializar y hacer viables estas propuestas que coinciden con muchas que ya hay plasmadas en su programa de gobierno. El velódromo Alcides Nieto Patiño abre de nuevo sus puertas a los más grandes pisteros del planeta. Del 30 de octubre al 1 de noviembre, Copa Mundo de Ciclismo de Pista en Cali. Un acontecimiento único que usted y su familia no se pueden perder. Piensa verde. Piensa en Cali. Este 25 de octubre, vota por Reinhard Montoya. Primero, escoge el tarjetón para el Consejo de Cali. Segundo, busca el logo del partido Alianza Verde y márcalo con una X. Tercero, busca el número 16 y márcalo con una X. Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Si quieres que el Valle no siga al revés, vota conciencia por Cristian Garcés. Tu voto es por Cristian. Si quieres justicia, con Cristian. Castigo al corrupto, con Cristian. Porque los honestos somos más. Salvemos al Valle. Cristian Gobernador. El candidato al Consejo Municipal de Santiago de Cali por el Partido Liberal, Juan Pablo Rojas, y lo que busca al recorrer las comunas de nuestro municipio. El objetivo es que conozcan del trabajo de Juan Pablo, que
sepan que vengo haciendo un trabajo social importante aquí en Cali y que lo voy a seguir haciendo. Pero lo invito a que el próximo 25 de octubre me acompañe Juan Pablo Rojas del Consejo, Partido Liberal y número 7. Vengo haciendo un trabajo social en Cali por Mujeres Cabeza de Hogar. Quiero trabajar por la movilidad y la educación aquí en Cali. ¿La idea es recorrer las diferentes comunas de nuestro municipio en estas caminatas? En estas caminatas, en este momento las que me están acompañando son mis amigos y estas mujeres a las cuales yo les brindo una oportunidad. Son mujeres las cuales les estoy dando la oportunidad de que se capaciten. Hace más de 15 años vengo liderando este proceso con Mujeres Cabeza de Hogar. ¿Va el periódico cada 8 días las caminatas? Sí, hasta una semana antes de las elecciones vamos a hacer recorridos en todos los barrios de Cali y las comunas donde vengo liderando este trabajo. ¿Este es una mezcla de trabajo con el trabajo que normalmente viene realizando con las mujeres de Santiago de Cali? Escuchando las problemáticas del sector, las mujeres y me están acompañando y brindando una oportunidad que conocieran quién es Juan Pablo Rojas y este proyecto tan lindo que vengo liderando aquí en Cali. Recordemos qué debe hacer el votante el 25 de octubre. 25 de octubre, tarjetón de consejo, Partido Liberal número 7. Partido Liberal número 7, marcar un compromiso social y un trabajo diferente y con compromiso. Juan Pablo, ¿cuál es su concepto con respecto a lo que está pasando entre nuestros colombianos y el gobierno venezolano? Muy triste que los colombianos seamos atropellados, seamos usados de esa forma por el gobierno venezolano, pero aquí en Colombia tenemos que brindarle las herramientas, tenemos que brindarle las oportunidades a nuestros colombianos que están en Venezuela. El candidato del Partido Liberal, Jaime Adolfo Gasca, nos informa sobre el trabajo que se viene realizando en la etapa final de esta contienda electoral que se avecina. A ver, un saludo muy especial a todos los televidentes de Magazín del Valle. Y estamos en el proceso ya de la recta final, venimos trabajando fuertemente con los proyectos que queremos sacar, con los proyectos en educación, con los proyectos en salud. Venimos trabajando con un grupo interdisciplinario, con lo que tiene que ver en educación, con la famosa jornada complementaria, viendo con un trabajo cómo se va puede manejar el incremento de ese horario en esa jornada que va a quedar entre la 1 y las 5 de la tarde, para poder de que los niños realmente puedan estar ocupados en algo, ya sea en un arte, en cultura o en temas deportivos, bueno, que tengan algo que hacer, que eso es lo más importante que se quiere con la jornada complementaria. Eso se va a hacer a través de un acuerdo municipal y por eso le estamos apostando mucho. También le estamos apostando a temas de salud y a los temas de infraestructura de la ciudad, que tanto se necesita para un buen plan de desarrollo, para que toda la ciudad, todos los caleños, nos veamos beneficiados con unas buenas obras y con un buen proceso en lo que tiene que ver en la nueva, en el nuevo periodo del siguiente alcalde, obviamente con la colaboración de todos los concejales. Lo he visto muy juicioso recorriendo las diferentes comunas de nuestro municipio. Sí, hemos estado trabajando por todas las comunas y hemos estado también haciendo un trabajo social, unas jornadas odontológicas, unas jornadas oftalmológicas, y ahí vamos haciendo ese proceso. ¿Y la pedagogía para la L14? La pedagogía para la L14 pues es muy sencilla, es ubicar el logo del Partido Liberal que está dentro del tarjetón en el lado izquierdo y posteriormente ahí tú ubicas el número 14 que está al final. Entonces L14, manejas, marcas el L y marcas el 14. Denison Mendoza, candidato a la Asamblea del Departamento por el Partido Conservador, y su trabajo en la recta final de la campaña. Muy especial a todos los televidentes de Magazín del Valle. Sí, la verdad que quedan unos pocos días para el día D, para el día electoral. Eso nos tiene pues muy satisfechos. Ya hemos hecho un trabajo por 11 meses recorriendo nuestro departamento, conociendo esas cosas bonitas que pasan en el Valle del Cauca, conociendo personas maravillosas, pero sobre todo también reconociendo esas falencias y en los temas que debemos trabajar desde la Asamblea para que el Valle del Cauca sea diferente y nuestra Asamblea Departamental sea diferente. ¿Ha gustado mucho su pedagogía? Sí, la verdad que hemos tratado de mostrarle a la gente con sensibilidad social de qué se trata ser diputado, cuáles son esas cosas positivas que pasan, deberían pasar porque no están pasando en la Asamblea Departamental, y por supuesto a qué vamos a la Asamblea, a trabajar por el turismo, por la cultura y por el deporte vallecaucano. Dice usted que es un hombre estudioso, ¿qué análisis hace con respecto a lo que está llevando a cabo en Cuba, lo que prácticamente está definido en Cuba? Bueno, es que eso es un tema completamente ideológico. Entonces, ¿qué colombiano o colombiana no quiere la paz? Todos lo queremos, todos anhelamos una paz, pero una paz verdadera, no una paz firmada en un papel. Y la paz significa empleo, la paz significa bienestar,
La paz significa que los colombianos nos perdonemos los unos a los otros, que no nos matemos por un celular, que no nos matemos por un reloj, que no nos matemos por una moto, por un carro o por unos cuantos pesos saliendo de un banco. Esa es la paz verdadera, la paz que necesitamos los ciudadanos, no solo en las grandes ciudades, en los municipios también tenemos grandes afectaciones por la delincuencia común. En la Colombia en paz no hay oficinas de cobro, en la Colombia en paz no hay expendio de drogas, en la Colombia en paz todos estamos educados, en la Colombia en paz, por supuesto, habrá familias felices y a eso le tenemos que apuntar. Eso será hacia el futuro, pero lo que está pasando en La Habana pues es importante, es el primer paso para que todos los colombianos nos perdonemos. Richard Rivera, candidato del Partido Conservador, y la recta final de la campaña en busca de una curul en el centro edilicio de Santiago de Cali. Veamos. Ya quedan menos de 30 días. El saludo para todos los televidentes. Pues trabajando, haciendo el ejercicio, escuchando a las comunidades y reafirmándonos en este proyecto que nos llevará el 25 de octubre, si Dios así lo tiene concedido, al Consejo de Santiago de Cali. ¿Qué falta en esta recta de campaña? Bueno, no, es el tema de ajuste electoral, ajustar algunos puestos electorales. Nosotros pertenecemos a una organización que es Coraje Vallecaucano, está estructurada, es una organización que ha venido con mucho tiempo de antelación, preparada, organizada y viene adelantando una serie de situaciones. Simplemente es ajustar algunos puestos electorales, pero la verdad es que estamos preparados para el 25 de octubre, Dios mediante, estar en el marco de las elecciones. ¿Por qué votar por Richard Rivera este próximo 25 de octubre? Es la renovación política. Nosotros representamos la expresión novedosa de la política en Cali, en el Valle del Cauca. Esta organización que enarbola y que lleva a cabo el representante de la Cámara, Heriberto Sanabria Astudillo, le ha impuesto y le ha imprimido algo muy importante a la política social y a la política vallecaucana, especialmente de Santiago de Cali, donde queremos ir a tratar de reconstruir unos procesos sumamente interesantes, y hoy le estamos pidiendo a todos los televidentes que nos ayuden a transformar la dirigencia política de Santiago de Cali y del Valle del Cauca, porque consideramos, porque somos conscientes de que ya algunas personas ya han cumplido algunos ciclos y viene el relevo generacional y nosotros estamos aquí prestos para llevar ese mensaje de la ciudadanía caleña. El trabajo pedagógico ya está totalmente realizado. Ese trabajo lo venimos efectuando, es un trabajo que venimos realizando con lujo de detalles en todos los sectores y en todas las comunas, en todos los corregimientos. Es explicarle a la gente, de verdad que sí, una metodología muy interesante, porque en el tarjetón se van a encontrar con un tarjetón con cualquier cantidad de partidos, alrededor de 12 partidos, pero nosotros estamos allí en el logo de la C del conservatismo, del Partido Conservador, el logo azul y la letra C, y allí es marcar ese logo, el de la C de Cristo, la C de Cali, la C de Coraje y el número 10. Reiner Montoya, candidato al Consejo de Santiago de Cali por el partido Alianza Verde, nos habla de este proyecto político. Bueno, muchas gracias al Magazín del Valle y a todas las personas que nos están viendo en este momento. El proyecto va avanzando de una manera inesperada, pero muy bien. Les quiero contar que las adhesiones los últimos días han sido muy grandes. La gente de la ciudad de Cali está cansada de la politiquería y ellos querían escuchar una propuesta diferente. Y nosotros aquí, desde el partido Alianza Verde, con el número 16 al Consejo, le estamos diciendo a Cali que hay una propuesta totalmente diferente y que vamos a derrotar la politiquería de la ciudad de Santiago de Cali. ¿Qué proyectos piensa liderar desde el Consejo Municipal de Santiago de Cali? Bueno, el proyecto primordial es la defensa del agua, pero no solamente la defensa del agua como tal, no, la defensa de nuestros bosques, la defensa de nuestras cuencas, la descontaminación de todos nuestros ríos, la recuperación de nuestros ríos. Necesitamos que Cali siga siendo esa ciudad cívica, cultural y turística, la ciudad del deporte. Necesitamos que Cali vuelva a ser esa ciudad de aquellos años dorados, que éramos una de las ciudades con más proyección, que teníamos unas empresas municipales de ejemplo a nivel nacional, y que de igual manera vamos a recuperar ese civismo y esa cultura que tanto nos caracteriza. Para el 8 de octubre se está llevando a cabo, se empieza a realizar en Santiago de Cali el gran pacto por la defensa del agua, donde tienen que estar involucrados todos,
porque es un problema, una problemática no de unos, sino yo diría a nivel universal. Bueno, en ese gran pacto vamos a mostrarle a la ciudad de Cali que hay organizaciones, hay sindicatos, hay ambientalistas que están pensando en mejorar la calidad de vida de todos los caleños, y por eso nos vamos a reunir el próximo 8 de octubre en el CAN. Los estamos invitando a todos para que hagan presencia y vamos a defender el agua, pero la vamos a defender como algo que sea 100% público y que de igual manera no siga tratada como una mercancía y no la sigamos ignorando. Vamos a recuperar igualmente nuestros ríos. Reina, su invitación para nuestros televidentes para que el 25 de octubre tengan muy en cuenta esta propuesta, una propuesta totalmente diferente. Bueno, estoy invitando a todos los ciudadanos para que me colaboren con su voto. En la actualidad somos una política totalmente diferente, una política de la mano con el medio ambiente, una política de la mano con el agua, y de igual manera vamos a trabajar incansablemente para que la ciudad de Cali vuelva a creer en sus políticos. Con el acompañamiento de la Oficina de Desarrollo Económico, se han implementado diversos programas tendientes a disminuir los índices de desempleo en el municipio. Con la realización de la Feria del Empleo, la Práctica y el Emprendimiento, se logró vincular a 1.618 personas a empleos formales y se gestionaron 406 prácticas laborales. Por medio del Programa Nacional 40.000 Primeros Empleos, se logró conseguir 500 vacantes para jóvenes entre los 18 y 28 años que no tuvieran experiencia laboral. Un programa maravilloso que nos va a permitir ofrecerle oportunidades a miles, millones de jóvenes en el país. Con una inversión de 1.805 millones de pesos para unidades productivas, se benefició a 1.421 personas con el objetivo de posicionar y fortalecer a empresarios textiles y talleres de confección. A Jumbo le estamos cumpliendo. Un régimen especial para MIPYMES, la reactivación del sector turístico en el departamento, la activación del tren de carga y la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico fueron algunas de las peticiones que el Grupo Multisectorial de Cali le hizo a la candidata Dilian Francisca Toro. Quedamos que podemos estructurar ya un tema de proyectos puntuales, hay otro proyecto hasta del sector energético también, temas de zona franca, temas de Buenaventura, temas del contrato plan que no se alcanzaron a desarrollar en esta administración. Los empresarios coincidieron con la candidata en que se debe recuperar el liderazgo del Valle del Cauca. Muy importante conocer la apuesta que tiene la doctora Dilian Francisca para la gobernación del Valle del Cauca, obviamente siempre en pro de los empresarios, en pro de rescatar pues obviamente toda la sinergia y todo lo que se viene presentando alrededor de la región del Valle del Cauca. La Asociación de Tenderos también presentó a la candidata una propuesta para hacer una red comercial de mercadeo. El consumidor, el tendero y el productor, en este caso proveedores, se puedan integrar de tal manera que genere competitividad, que genere para el consumidor ahorro. A su vez, Dilian Francisca Toro les manifestó que de llegar a la gobernación deberán trabajar unidos para materializar y hacer viables estas propuestas que coinciden con muchas que ya hay plasmadas en su programa de gobierno. La gobernadora Dilian Francisca Toro. Un saludo muy especial a la audiencia de Magazine del Valle. Hoy voy a hablar de un informe que mide el progreso social, el índice de progreso social de las ciudades, de las principales ciudades colombianas. Porque para mí fue muy preocupante que Cali, siendo ciudad capital, esté en ese informe catalogada, rankeada en el octavo lugar. Un octavo lugar que no es nada honroso para los habitantes de nuestra ciudad. ¿Qué mide ese índice de progreso social en las principales ciudades del país? En una primera instancia se mide lo que es el saneamiento básico con el tema de suministro de agua, donde la cobertura y la calidad son bien importantes. Y Cali no alcanza ni siquiera los índices mínimos y queda rankeada en el octavo lugar. También estamos muy mal rankeados en el tema de inclusión. El tema de inclusión no tiene que ver solamente con el tema de etnias, adultos mayores, sino también con la población LGTBI, la discapacidad e inclusive el tema de violencia.
índices de seguridad, donde Cali sale muy mal rankeada en este tipo de índices. Es por eso que del Consejo de Cali vamos a impulsar políticas, proyectos, y vamos a exigirle a la nueva administración que empiece a adelantar acciones, programas y proyectos para que estos índices empiecen a mejorar. Índices que son importantes para la ciudad, en el sentido de que la cobertura en saneamiento básico, en calidad de agua, debe ser del 100% de los habitantes. Que no sigamos ocupando ese octavo lugar detrás de ciudades como Medellín, Manizales, Bogotá, Pereira e inclusive Bucaramanga. Es por eso que del Consejo de Cali los invito a que adelantemos como habitantes y obviamente en mi trabajo como concejal adelantemos las acciones necesarias para exigirle a la administración nueva que va a dirigir los destinos de Cali que tengan en materia de políticas públicas frente a todos estos temas acciones concretas que respondan a las necesidades de los caleños y que podamos mejorar los índices de progreso social en nuestra ciudad. Por eso hoy sigo invitándolos a que acompañen a un hombre honesto, un hombre trabajador, un hombre que con disciplina le va a exigir al alcalde de Cali que mejore las condiciones de vida de los habitantes de Cali. Acuérdense de en el tarjetón del Consejo marcar Partido Verde número 4 y estarán votando por el progreso de nuestra ciudad. Muchas gracias. Luis Carlos Quintero, candidato a la Asamblea por el Partido Liberal, y su trabajo en busca de una curul en la Duma departamental. Vamos fuerte, vamos con humildad y con seguridad. Mediante Dios, pues tenemos un proyecto muy importante con mis compañeros de empresa, con mis familiares, con mis amigos. Estamos haciendo un trabajo social, venimos lo haciendo hace muchos años, y este trabajo social nos ha llevado ahorita a llegar a este cargo tan importante como es la Asamblea Departamental. Esperamos pues con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos ustedes podemos llegar al objetivo y poder brindar al valle un valle seguro, un valle justo, un valle con justicia, que es lo que todos queremos. ¿Cuál es el trabajo social que viene realizando desde hace rato? Yo trabajo por una empresa privada que es líder a nivel Valle del Cauca y ahora estamos a nivel Colombia. Una empresa privada que me ha apoyado y que nosotros durante muchos años venimos haciendo un trabajo social durante muchas personas, con muchas personas, perdón. Nosotros tenemos unas fundaciones a las cuales hemos apoyado, trabajamos con los niños de bajos recursos, trabajamos con las madres que van a tocar, trabajamos con ancianatos, entonces venimos haciendo un trabajo social y este trabajo nos ha conllevado que la gente diga, bueno, realmente estamos viendo una posibilidad tuya, yo trabajo en una empresa privada, no soy político, apenas estoy haciendo mis pines para esto, sí me he preparado, estudié cultura política en la Universidad Nacional y ahorita quiero llegar a este cargo tan importante para presentarlos a ellos y para seguir haciendo fuerte el Valle del Cauca. ¿Dónde ha sido el epicentro de este trabajo social que usted ha venido desarrollando, el epicentro? En Cali, nosotros tenemos un gran trabajo en Cali, aquí tenemos somos una gran compañía, tenemos un fuerte muy importante aquí, igual Palmira, yo soy palmirano, pertenezco a la ciudad de Palmira, estamos trabajando en Palmira, estamos trabajando en Jamundí, estamos trabajando en Yumbo, en Tuluá, en Buga tengo familiares, en El Cerrito, realmente hay bastantes ciudades que hemos venido recorriendo y pues nos hemos centrado aquí en Cali, nuestra sede aquí en Cali, y pues vamos a ver si el trabajo de nosotros nos alcanza para poder llegar a la asamblea y poder prestar un beneficio a todos los vallacocanos. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de la Alcaldía de Yumbo y Calzado Rómulo. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 10 de la noche por el Canal C de Cali y la frecuencia 112 de En Cali. Recuerde que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.